del Cenáculo Universal de Reparación al Sagrado Corazón de Jesús. Gracias, Jesús, que está desde España. Gracias por estar con nosotros. Dios le bendiga. Hola, Cecilia. Dios le bendiga. Muchas gracias a usted también por este sobreesfuerzo que cada vez le cuesta más porque cada vez le pone más impedimentos. Y eso es una gran señal. Eso es que las cosas las está usted haciendo muy bien. O regular. Así que sí, con mucho esfuerzo, pero es que fíjese, es un signo inequívoco de que es eficaz la difusión del mundo católico, ¿verdad? Sí. Si no, no ocurriría lo que está ocurriendo. Así que en ese sentido hay que dar la enhorabuena, ¿no? Pues estamos muy contentos, a pesar de que estamos transmitiendo a través de Mundo Católico Oraciones, en esta censura que acaba supuestamente este jueves, vamos a ver qué pasa. Pero pues nosotros lo que queremos es seguir transmitiéndoles a todos pues esta buena nueva y sobre todo del matrimonio verdaderamente cristiano. Yo creo que es algo muy, muy importante el que nosotros podamos hablarle a las personas del matrimonio verdaderamente cristiano, sobre todo en este tiempo tan, tan difícil, en donde la mayoría de las personas pues tienen problemas matrimoniales. Tienen problemas porque no se quieren casar por la iglesia, no quieren tener el sacramento, Jesús, no quieren tener hijos, en fin, todo lo que es contrario al matrimonio verdaderamente cristiano, que hoy vamos a hablar de esta revelación a María Valtorta, que fue tomada de toda la revelación que ella tiene, que son muchos libros, ¿verdad? Desde los evangelios hasta el hombre Dios, en fin, ¿no? Tiene muchos libros en donde estas revelaciones tomaron lo que es relacionado con el matrimonio verdaderamente cristiano. ¿Qué nos puede decir, Jesús? Pues que vamos a sorprendernos, vamos a incluirnos también nosotros, vamos a sorprendernos de cuán equivocados estamos de lo que verdaderamente es el matrimonio, como dice el Señor, verdaderamente cristiano. Empieza diciendo el Señor que esto que vamos a empezar a escuchar se lo está dirigiendo a dos grupos, ¿no? A dos grupos de la humanidad, ¿no? Dice uno que es el más vasto de todos, que son los que, dice él, no tienen escrúpulos de ninguna clase, ni humanos ni espirituales. Y luego a la segunda categoría, o segundo grupo, que la subdivide a su vez, en los que son los justamente temerosos de Dios, dice, y la de los poco temerosos. Entonces el Señor dice que esto lo escribe para los que no tienen escrúpulos de ninguna clase y para los que son poco temerosos. Y empieza a darnos a conocer, Cecilia, de cuál es la realidad del matrimonio cristiano, de los errores que cometemos muchas veces por desconocimiento, por ignorancia. Así es. De la trascendencia que tiene cambiar de pareja, de la trascendencia que tiene llevar a cabo relaciones puramente carnales con el mero deseo del placer. Algunos se van a escandalizar, pero lo está diciendo el Señor. Nosotros nos limitamos a dar testimonio de lo que Él dice y, si cabe, pues dar nuestra humilde opinión, pero es verdaderamente sorprendente. Hasta que no lo conocí hace 7 años de mano del doctor Tomasini, allá en Garabandal, yo habría negado cualquier cosa. Soy un hombre casado, con hijos, y no podía dar crédito a lo que me estaba diciendo el doctor. Cuando ya me remitió el documento y verifiqué, lo testé, empecé a darme cuenta de los errores que cometemos en contra de Dios. Así que el propósito de este programa, como usted bien decía, y con el doctor Tomasini, que ahora no puede estar con nosotros, saben que está en Perú en este momento, pues es continuar, porque es un tema tan trascendental que afecta al mundo entero y que es la castidad. Y vamos a ver lo que dice el Señor de la castidad. Nos va a sorprender el Señor, nos va a sorprender a todos de lo que es realmente la castidad, del desconocimiento que tenemos. Así que, bueno, es misión de este programa y otro seguramente que haya, precisamente revelar estas verdades que son desconocidas. Nada más informar sobre los programas con Carolina Rojas.
y para la liga, para la clase que iban a tener, no hubo todavía el programa con Carolina o la clase porque está fuera de México. Entonces me avisó su esposo que no estaba, que no había regresado y que la posponía para el siguiente lunes. Esperemos que el siguiente lunes ya la podamos tener. Qué bueno que ya hicieron la tarea, los que ya hicieron la tarea. O sea que les pedimos una disculpa, pero no pudo estar. Puse ahí en Mundo Católico preguntas que no iba a estar ella, porque todavía no había regresado. Así que esa es la razón por la que no está, pero muy bien. Me parece excelente que podamos nosotros hablar sobre el matrimonio verdaderamente cristiano, Jesús. Yo creo que es algo muy importante, muy importante, y se habla muy poco del matrimonio cristiano. Tenemos, la verdad, es increíble, una malformación tremenda. Yo creo que, pero tremenda, Jesús. Tenemos una malformación de generaciones y muchas degeneraciones. Las dos palabras. Así que, pues vamos, ¿qué le parece, Jesús? A mí me parece que deberíamos primero meditar qué grandeza tiene el sacramento del matrimonio, Jesús. Usted es un hombre casado y también formado. ¿Qué le diría al público antes de iniciar nuestro escrito y poderlo leer? Estas revelaciones a María Valtorta, que son sumamente reconocidas. ¿Qué nos diría usted del matrimonio cristiano? ¿Qué nos diría? Pues primero que de lo que conocemos a lo que realmente es, hay un abismo. Como digo, yo lo he conocido, gracias a Dios, a través del doctor Tomasini en Garabandal, en el mes de octubre de 2016. Y le debo decir que desde que he conocido esto, me ha cambiado completamente la vida. Porque hay una cuestión que es clara. Si algunas de las personas que nos escuchan, nos escucharán cuando escuchen la reproducción de este programa, son personas cercanas, conocedoras o hayan oído hablar de la divina voluntad, deberán de meditar una cuestión que es fundamental, y no voy a entrar en más detalles porque puede generar escándalo. Jesús, nuestro Señor Jesucristo, era célibe. Ahí lo dejo. Cada cual que lo medite. ¿Otra vez puede repetirnoslo, por favor? Sí, nuestro Señor Jesucristo era célibe. Pues claro. Es decir, cuando empecemos a pensar en el cuarto grado de vida, en la divina voluntad, que es la fusión plena de la criatura con el Creador, alguien puede pensar que si en una castidad real va a ser posible esa integración, lo dejo ahí. Muy bien, muy bien. O sea que es como algo que ya presupone un avance grandísimo. Presupone un avance muy grande espiritualmente. La vivencia de la castidad ya a nivel matrimonial. A nivel persona sola, pues quizás sea más fácil. Sea más fácil porque la persona, yo puedo decir por mí, puedes vivir esa castidad y esa castidad te habilita o te ayuda para vivir la divina voluntad más porque no estás expuesto a, mientras tú no te expongas, ¿verdad? Porque tú te puedes exponer y hacer tonterías. Mientras no estés expuesto, pues eso te ayuda muchísimo. Entonces, pues vamos, ¿qué le parece si damos lectura y empezamos? Sí, claro. A ver si me lo pones más grande, porque sí, no veo bien. Ok, muy bien, muy bien. Dice Jesús, hablarte a ti, que eres célibe de este tema, puede asombrarte, pero tú no eres sino la portavoz. Y por eso debes sujetarte a transmitir cualquier cosa. Lo que ahora te digo sirve para los demás. Sirve para corregir uno y más errores, siempre mayormente enraizados en el mundo. El mundo se divide en dos categorías. La primera, que es vastísima, es la de los que sin escrúpulos de ninguna clase, ni humanos ni espirituales, esa es la primera clase, y la segunda
es la de los temerosos de Dios, la cual a su vez se subdivide en dos clases, la de los justamente temerosos de Dios y las de los poco temerosos. Hablo a la primera gran categoría y a la segunda clase de la segunda categoría. O sea, a los que no tienen ningún escrúpulo y a los que tienen pocos, que son poco temerosos de Dios. El matrimonio no está reprobado por Dios, tanto que yo hice de él un sacramento. Y aquí no hablo del matrimonio como sacramento, sino del matrimonio como unión, tal como Dios creador lo hizo cuando hombre y mujer, para que se unieran formando una sola carne, que una vez unida, ningún poder humano puede separar ni debe separar. Yo, viendo la dureza de vuestro corazón, siempre más dura, cambié el precepto de Moisés sustituyéndolo con el sacramento. La finalidad de esta acción mía era el dar una ayuda a vuestra alma de cónyuges contra vuestra carnalidad de animales y un freno con vuestra ilícita facilidad de repudiar lo que primero habéis elegido para pasar a nuevas uniones ilícitas con ruina de vuestras almas y de las almas de vuestras criaturas. ¿Se equivocan tanto aquellos, me lo subes, que se escandalizan? Ponme lo más grande porque no veo. Ahí no veo, perdóname, si me lo haces más grande te lo agradecería. Y vémelo subiendo. ¿Se equivocan? ¿Dónde estoy? Ahorita me lo pasas. Ahorita me lo pasas. Es que yo no veo bien si me lo pones tan chiquito y además necesito que me pongas donde me quedé. A ver si por favor me ayudas. Ahí se equivocan. Qué importante, ¿verdad? O sea, cómo el Señor distingue entre aquellos que no tienen ningún escrúpulo, ¿verdad? Y aquellos que tienen, que son temerosos de Dios y los que son poco temerosos de Dios. Mientras le ponen la lectura, llamaría la atención ya en el primer renglón, porque el Señor se está dirigiendo a todos. María Altota, la célibe, dice, hablarte a ti que eres célibe, ¿no? Puede asombrarte a ella, que era célibe. Sí, dice, lo que te voy a decir puede asombrarte. Dice, lo que ahora te digo sirve para los demás. Es decir, Jesús nos está hablando a todos. Esto va dirigido a todos nosotros. Y dice claramente, sirve para corregir uno y más errores. Es decir, hasta el momento los que desconocíamos o desconocen la existencia de estas revelaciones de nuestro Señor Jesucristo, ahora vamos a empezar a conocer realidades que desconocíamos y que nos van a asombrar y que van a alterar nuestra vida. Ténganlo en cuenta que van a alterar nuestra vida, porque hasta que no conocemos, no pecamos. Hasta que no conocemos, no podemos consentir. Pensamos que hacemos, obramos bien. Pero es que a partir de hoy ya se les adelanta que lo que el Señor dice aquí va a transformar, a trastocar el rumbo de nuestras relaciones maritales. Se van a sorprender porque el uso y el hábito que tenemos de cómo hemos de comportarnos en un matrimonio consagrado, es decir, celebrado ante Dios a través del sacramento del matrimonio, no se le parece en nada a lo que el Señor está pidiendo y para lo que el Señor creó el matrimonio. No estamos haciendo, no tenemos conocimiento en verdad de cuál es el matrimonio, como él dice, verdaderamente cristiano. Hay dos conceptos, Cecilia, que el Señor menciona que son terribles. Habla de malditos. Ahora lo vamos a ver en varias de las lecturas. Adúltero y maldito. Adúltero y maldito. Lo pronuncia en bastantes ocasiones. Adúltero y maldito. Se equivocan, dice, tanto aquellos que se escandalizan de una ley creada por Dios para perpetuar el milagro de la creación, y estos generalmente no son los más castos, sino los más hipócritas. Porque los castos no ven en la unión sino la santidad de la finalidad, mientras los demás piensan solo en la materialidad del acto, como aquellos que con culpable ligereza
creen poder infringir impunemente mi prohibición de pasar a nuevos amores cuando el primero no ha sido disuelto por la muerte. Adúltero y maldito es aquel que por capricho de carne o por intolerancia moral rompe una unión primero querida. Porque si él o ella dicen que el cónyuge es ahora para ellos causa de peso o repugnancia, yo digo que Dios ha dado al hombre inteligencia y reflexión para que las use, y tanto más en casos de grave importancia como lo es la formación de una nueva familia. Y también digo que si en un anterior tiempo se erró por ligereza o por cálculo, es necesario después soportar las consecuencias para no crear mayores desgracias. Los que recaen especialmente sobre el cónyuge más bueno y sobre los inocentes, quienes son llevados a sufrir más de lo que la vida ya incluye, y a juzgar a aquellos a quienes yo hice injuzgables por precepto, el padre y la madre. Y finalmente digo que la virtud del sacramento, si fueseis cristianos verdaderos y no los bastardos que sois, debería actuar en vosotros, cónyuges, para hacer de vosotros una sola alma que se ama en una sola carne y no dos bestias que se odian atadas a los extremos de una misma cadena. Adúltero y maldito es aquel que con obsceno fingimiento tiene dos o más vidas conyugales y entra de nuevo a casa junto a su cónyuge y junto a los inocentes con la fiebre del pecado en la sangre y el olor del vicio en sus labios mentirosos. Nada os hace lícito ser adúlteros, nada, ni el abandono o la enfermedad del cónyuge, y mucho menos su carácter más o menos odioso. La mayoría de las veces es vuestro ser lujuriosos lo que os hace ver odioso al esposo o a la esposa, y lo queréis ver tal para justificaros, para justificaros a vosotros mismos vuestro vergonzoso obrar y que vuestra misma conciencia os reprocha. Yo he dicho, y no cambio mi decir, que es adúltero no solo quien consuma el adulterio, sino quien desea en su corazón consumarlo, porque mira con el hombre del instinto a la mujer o al hombre no suyo. He dicho, y no cambio mi decir, que es adúltero quien con su modo de obrar pone en la condición de ser a su vez adúltero al otro cónyuge. Dos veces adúltero responderá por su alma perdida y por la de quien con su indiferencia, descuido, traición e infidelidad llevó a perderse. A todos estos la maldición de Dios les cae, y no creáis que este es un simple modo de hablar. El mundo se derrumba en ruinas porque primero se han arruinado las familias. El río de sangre que ahora os sumerge tiene sus diques destruidos por vuestros vicios, vicios que han empujado a vuestros gobernantes, más o menos grandes, desde jefes de Estado hasta dirigentes de países, a ser ladrones y prepotentes, con tal de tener dinero y honores para sus libidines. Ved la historia del mundo, está llena de estos ejemplos. La lujuria está siempre en triple combinación que provoca vuestra ruina. Estados enteros que fueron destruidos, naciones que fueron arrancadas del seno de la Iglesia, divisiones seculares llevadas a cabo por el escándalo y el tormento de razas enteras, y todo por el hambre de carne de los gobernantes. Y es lógico que así sea. La lujuria extingue la luz del espíritu y mata la gracia. Sin gracia y sin luz, ustedes no se diferencian de los brutos y hacéis por eso acciones de brutos. Hacedlo así, si así os place. Pero recordad, oh viciosos, que profanáis vuestra casa y los corazones de vuestros hijos con vuestro pecar, que yo veo y recuerdo y os espero en la mirada de vuestro Dios que ama a los niños y que para ellos creó hasta ahí la familia. Veréis una luz que no queréis ver y que os fulminará. Pues son palabras terribles, terribles afirmaciones que ya hemos dicho en algunos programas, de que aquello de que se consuma no es físicamente, sino con el pensamiento. Lo dice el Evangelio y lo dice nuevamente el Señor aquí. Yo partiría en esta primera parte, Cecilia, que acaba de dar usted lectura, partiría de una realidad que... De la que se desprende la perversión. En este último párrafo dice el Señor, afirma, el mundo se derrumba en ruinas porque primero se han arruinado las familias. Este ha sido el primer propósito de la masonería.
Desde el momento en que la mujer se incorpora al mercado laboral para hacerle ver que tiene más derechos, que es más equiparable al hombre, lo que se ha producido precisamente ha sido el que a los hijos ya no los cuidan las familias, los cuidan una cuidadora, en que el hombre y la mujer pasan menos tiempo juntos, comparten menos tiempo juntos y empiezan a tener más convivencia con otras personas y empiezan a distraerse más y empiezan a tener una vida más licenciosa y empezamos ya a tener esa falsa libertad que nos concede el creer que por tener unos ingresos y por trabajar ya tenemos derecho a hacer aquello que queremos hacer. Y entonces esto, como dice el Señor, la base del mundo es la familia. Si la familia se destruye, el mundo está en ruinas. Lo dice claramente, meridianamente el Señor. Luego, a partir de ese momento, desde el momento en que el divorcio, la separación, el no celebrar ya el sacramento del matrimonio ante Dios, que es lo comúnmente aceptado, ya empieza a ser una realidad. El otro día, creo que ha sido hace 3 días, en España publicaban los datos de matrimonios que se habían celebrado ante la Iglesia y es sorprendente la caída estrepitosa. Ahora ya lo habitual es que el hombre y la mujer que se quieren van a vivir juntos. Primero, y luego ya después, pues igual, y luego ya después, pues de alguna manera, pues viene el bebé. ¿Y para qué después vamos a ir a la iglesia? Salvo que la mujer habitualmente, que es la que más se empeña en ello, por lo menos en mi país. Entonces ahí empieza el primer problema. ¿Por qué? Porque están gestándose matrimonios que no lo son. En primer lugar, no son matrimonios, son parejas. Como tal pareja, no está bendecida por el sacramento. Por el sacramento, como lo es cualquiera de ellos. Por tanto, ya no es una relación pura, bendecida. Están fornicando, perdón por la expresión, pero así lo dice el Evangelio, es fornicación. Entonces, si analizamos, por un lado, que la inmensa mayoría de las personas que empiezan a tener relaciones, hombre y mujer, no entro en las demás, ya no entro en las demás, entro hombre y mujer, con solo el Génesis, hombre y mujer los cree. En el momento en que sabemos que la inmensa mayoría de las parejas son parejas, que no matrimonios, ya está sembrado el germen del mal. Los llama el Señor malditos. Y adúlteros. Es muy fuerte lo que dice Jesús, muy fuerte. Dice el Señor, malditos, adúlteros, malditos, o sea, lo maldice. Entonces, dice el Señor que a partir de ese momento, en el momento en que en medio del hombre y la mujer no está Dios, no es una sola carne, que es lo que produce el matrimonio, y en esa sola carne se funden las dos almas, y ahí en medio está la Sacrosanta Trinidad, y son verdaderos templos del Espíritu Santo, cuando no se ha celebrado ante Dios, deja de ser templo del Espíritu Santo, de la Sacrosanta Trinidad. El matrimonio no es tal matrimonio. Luego, quien no está conmigo, dice el Evangelio, está contra mí, dice el Señor. De manera que una relación que no está amparada por el sacramento del matrimonio es una unión contraria a Dios. Está viviendo el pecado capital. Quien está en medio es el príncipe del mundo, el enemigo, el demonio, Satanás, como queramos llamarlo. Y no claro, solamente llevas el pecado tuyo del adulterio, sino si tú llevaste a tu cónyuge a ese adulterio, tú te llevas también el pecado de tu cónyuge. O sea que son dos. Estás induciendo. ¿Qué es lo que dice estás el Señor induciendo ahí? Porque hay hombres, la mayoría solemos ser nosotros quienes se niegan. Estamos negándonos precisamente a recibir ese sacramento. Pero es que luego viene el segundo problema, y no menos grave, que la criatura que nace de un matrimonio así, la estamos nosotros mismos condenando.
porque no nace de un matrimonio santo, consagrado ante Dios. De manera que si partimos de este punto ya, en el que el Señor lo afirma, el mundo se derrumba en ruinas porque primero se han arruinado las familias. A partir de aquí ya todos los demás. ¿Cuál es el mal del mundo? Es este. Porque es el germen del mal. Porque como él dice más adelante, lo veremos, de ahí sale la lujuria, salen los vicios, sale el error de vida del hombre. Sale la malinterpretación de la libertad, siendo libertinaje, en el que todo está permitido, todo está consentido. Esto estamos hablando de los matrimonios que no lo son. Pero es que el Señor está hablando también de los matrimonios que están consagrados, que se han celebrado ante Dios. Ya lo deja claro. Los dice maldito y adúltero aquellos que consideran que la mera satisfacción carnal, ni los brutos, es decir, ni los animales lo tienen. Que se aparean, llegado el momento del celo. La naturaleza nos enseña precisamente que fue creado los genitales para la reproducción. Y los animales no lo muestran. Pues nosotros, dice el Señor aquí, somos peor que los brutos. Entonces, y ya estando casados ante Dios, desconocíamos que tener una relación con nuestro esposo, nuestra esposa, no con un tercero, no. El mero hecho de poner el placer como intención de esa relación, nos estamos equivocando. Porque estamos faltando precisamente aquello para lo que fuimos creados. Esto es muy duro porque, Cecilia, hay una realidad. Y esa realidad es el hábito. Nuestros padres no, por lo menos a mí los míos nunca me enseñaron esto. Y como digo, lo he conocido hace 7 años, tengo 60. Imagínese usted todo este periodo de tiempo que he estado viviendo casado con mi esposa, desconociendo esta realidad que tan solo conozco hace 7 años. Es verdad, también, es verdad que es importante decirlo aquí, ¿no? Que hasta que no se conoce, lo dice el Señor, la misericordia del Señor. Te aguanta hasta que no se conoce. Claro, es infinita. ¿Por qué? Porque cuando no hay consentimiento, no hay pecado. Así que a partir de este momento que el Señor nos está empezando a dar a conocer qué es el matrimonio verdaderamente cristiano, va a cambiar muchas vidas. Y ya adelanto un dato. No es fácil. No es fácil. Porque para un consagrado, un sacerdote que vive el celibato, nunca tuvo relaciones, no distingue y por tanto no tiene el germen, la semilla de lo que es el placer, de lo que representa el placer. La persona que nunca tuvo relaciones, pues porque haya una vida de castidad plena, tampoco, pero claro, las personas que sí hemos tenido una vida basada en las relaciones sexuales por puro placer, pues no es fácil que de repente te revelen esto, ¿no? Con tu esposa, no estoy hablando ya de relaciones extramatrimoniales, que ya ni entro, no, estoy hablando de algo durísimo. A ver ahora cómo encajamos nosotros eso que el Señor nos está diciendo aquí. A ver cómo lo encajamos. Entonces vienen muchas preguntas que llevan a un mismo fin. ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué? Porque claro, mi esposo, en general, son las mujeres las más tendentes a la castidad, las más sensibles, esa es la realidad. Los hombres somos bastante menos sensibles a esto, somos más
más animales. Sin ánimo de ofender a nadie, por supuesto. Hay una cuestión de fondo aquí que conviene dejar clara. Yo le hice una pregunta al doctor Tomasini en su momento, que serán las que ustedes se harán también. Y me respondió: Jesús, no pongas en peligro tu matrimonio jamás. Porque pones en peligro tu alma también. Entonces, en el momento en que nuestra mujer, nuestro esposo, no lo comprenda, no esté de acuerdo, no debemos poner en peligro el matrimonio. Ofrezcámosle al Señor el sacrificio, sin involucrarnos por el placer, sino como alma víctima. Hemos de vivirlo como alma víctima. Es decir, ayer hablábamos, cuando finalizaba el padre Pietro el programa, hablamos de la gran importancia de la intención. De la intención, que es realmente lo que subyace en el alma, lo que realmente somos, ¿no? Deseamos, queremos, ¿no? Esa intención, la recta intención que habla el Señor, ¿no? En este momento, en el momento en que mi intención es tener una relación casta con mi esposo, indudablemente, tengo que vivir esa relación marital con mi esposa, con mi esposo. Si no comprenden o quieren compartir esa relación exclusivamente encaminada a la procreación, tenemos que ser consecuentes de que el sacramento como matrimonio que es, hemos de preservarlo hasta la muerte. Entonces nos convertimos en almas víctimas, si realmente queremos ser castos y tener un verdadero matrimonio cristiano, como dice Jesús. No valdría de nada si en mi caso yo digo, bueno, pues soy alma víctima, pongo un ejemplo, ¿no? Mi esposa, imaginemos que no lo comprende, y resulta que al final, pues yo evidentemente me debo a mi esposa y tengo que complacerla, lógicamente. No voy a poner en riesgo a mi familia, mi matrimonio, por supuesto que no. Mi condición de alma víctima no es que diga, bueno, pues como yo no quiero, pero ella sí quiere, pues ahora yo, pues mira qué bien, como ella quiere, pues yo también, y así disfruto. No. Si mi intención de verdad es hacer lo que Jesús me pide, es decir, tener la castidad, que aquí Él la define, dice el Señor aquí, los castos no ven en la unión sino la santidad de la finalidad, mientras los demás piensan solo en la materialidad de la. La materialidad, decir, del acto, o sea, simplemente una satisfacción. El sexo por el sexo. Sí, placer. Una satisfacción sexual. Sexual, pura y dura. Sí. Por tanto, si yo realmente quiero llevar a cabo la castidad como Dios me lo está pidiendo y no pongo en riesgo mi matrimonio, pues evidentemente me convierto en una víctima desde el momento en que, dando satisfacción a mi mujer o a mi esposo, mi intención tiene que ser esa, y no involucrarme con el placer. No digo no sentir, le digo no involucrarme, no ser cómplice del interés de hacerlo por el placer, sino del interés de complacer, que no es lo mismo. No es de tener placer, sino de complacer a mi esposo, mi esposa, complacerlo, sin involucrarme en el placer. Esto es muy complicado manejarlo, pero les voy a decir una cosa, es posible. Sí se puede. Es posible. Les aseguro que esto es posible.
Por tanto, tengan en cuenta que en cuanto el Señor vea la recta intención de querer verdaderamente ser casto en el matrimonio, tengan en cuenta que Él se va a ocupar del resto. Créanme, por favor, que Él se va a ocupar. No estoy teorizando. No estoy queriendo simplemente expresar lo que dice el Señor. Estamos hablando de experiencias personales. No es teoría, es una realidad. El Señor, créanme, se ocupa. Pero le voy a decir más. Lo que facilita esta actitud para el conocimiento de la divina voluntad es exponencial, infinitesimal. Hay un cambio tan importante en el alma. Experimenta el alma una evolución tal, y es que tiene todo el sentido, Cecilia, porque si el Señor es célibe, no le va a costar al Señor, cuando nos fundimos en la divina voluntad, no le va a costar al Señor, que es célibe, unirse a un cuerpo, a una humanidad que no lo es. Yo no veo eso, Jesús. Yo lo que veo es que son procesos de crecimiento. Yo no veo que lo que le cueste a Jesús es hacer todo. Y el altar de los casados es su lecho, es su cama. Y de los casados con el sacramento del matrimonio, cuyo objetivo es la procreación y la ayuda mutua, ¿verdad? O sea, la procreación en primer lugar, luego la ayuda entre los esposos. Y eso es lo que yo creo que Dios ve. Y yo creo que cuando, conforme va creciendo la pareja, también va creciendo espiritualmente y va llegando a un punto en donde la misma edad, las mismas condiciones, ya la incapacidad de la procreación por la razón de la edad, no por ninguna otra causa, hace necesario incluso, y por la misma vejez hace necesario y hace más difícil la relación sexual. Yo he visto muchos matrimonios que han crecido así, que han crecido, han tenido sus hijos, han tenido sus nietos, todo, y que llega un momento que ellos mismos de común acuerdo, dadas las condiciones de su salud y dadas las condiciones de su crecimiento, deciden ya no tener relaciones, vivir en el mismo techo y ya no en el mismo lecho porque no les es posible, amén de las enfermedades que a veces nos acompañan, ¿verdad? Entonces, yo pienso que Jesús... En el grado más alto, o sea, el grado más alto de la divina voluntad, obviamente es vivir casi en el cielo, ¿verdad? O sea, estamos hablando de vivir en el cielo y en el cielo seremos como ángeles. Y el mismo Señor se lo dice en los evangelios, ¿verdad? En el cielo, ¿de quién será esposa? ¿De quién de los siete, si se casó con siete de los hermanos? Pues de ninguno, porque en el cielo, que duros son de corazón, en el cielo serán como ángeles. Y eso es lo que tenemos que como que aprender a entender, que nosotros somos templos del Espíritu Santo y que nuestra vocación llamada al matrimonio o al celibato tiene que respetar las reglas del orden establecido por Dios. El orden establecido por Dios. Y el orden establecido por Dios es mientras una pareja se casa, pues está obligada a tener hijos, está obligada a la ayuda mutua, está obligada a perpetuarse a través de la relación sexual, que es sagrada. Es sagrada. Dios la puso, él mismo lo está diciendo, yo la puse, pero no con fines ilícitos, no con fines placenteros, o sea, que, no, sino con el fin de compartir y de vivir la creación de Dios. Yo creo que eso es muy importante, que tú te preguntes cómo vivo mi matrimonio, ¿no? De procrear. Exactamente. Es decir, a veces cuando nos han explicado en las catequesis prematrimoniales, esa unión conyugal, etcétera. Cuando el Señor nos lo dice aquí, tenemos dos opciones, Cecilia. Mirar para otro lado o tomarlo literalmente como el Señor lo dice. Ahí cada uno lo va, aquí lo dice el Señor, nos ha dotado de una inteligencia y una capacidad de reflexión
Y no estamos hablando de un santo que lo ha escrito en el libro. Es Jesucristo quien lo está diciendo. Tengo dos opciones. ¿Le creo o no? Si le creo realmente, no es una interpretación que un servidor esté haciendo. Es lectura literal. Procrear. Para continuar con la creación. Para procrear. Que cuando vamos a procrear, además, se obtiene un placer extraordinario. Bendito sea el Señor. Pero el momento en que ya la intención es el mero placer, sin la intención de la procreación, lo está diciendo aquí, claramente. Que ni los brutos, los animales, lo hacen. Así es. Que no es castidad. Eso no es castidad. Eso no es el matrimonio verdaderamente cristiano. Que no lo conocíamos y que ahora esto nos va a llamar la atención y nos va a trastocar, sin duda. Yo lo he experimentado. Por supuesto que sí. Entonces, estos programas que se están haciendo llevan un fin muy claro. Difundir, divulgar lo que el Señor está poniendo de manifiesto. A nosotros nos toca dar no una opinión, no una interpretación, sino una lectura literal que tienen ustedes ahí, que ustedes lo recapaciten y nosotros lo expresamos como tal. Y luego en el plano personal, expresar nuestras vivencias. Y yo tengo la fortuna de poder expresar vivencias en la medida en que preservo también mi intimidad, que es lógica, pero les puedo decir que efectivamente cuando el Señor va a ver esa actitud en la criatura, ayuda muchísimo a la unidad en el conocimiento y en la vida de la divina voluntad. Muchísimo. Muchísimo, muchísimo, muchísimo. Es exponencial el cambio. Y voy a decir más, es un don. Quien crea que lo puede hacer con esfuerzo, no lo va a conseguir. Pero si el Señor lee en el corazón, en la intención, que queremos dar cumplimiento a esa castidad, Él se va a ocupar y Él va a hacer lo que Él sabe hacer para que aquello se produzca con total normalidad. Si pretendemos hacer esto con la mera voluntad, nos equivocaremos, no lo conseguiremos jamás. Dejémosle, escudriñemos esto, conozcamos verdaderamente lo que el Señor nos dice y luego interiormente seamos honestos con nosotros mismos, hagamos un acto de introversión personal. Y si el Señor lee en el corazón nuestro nuestra intención de llevar una vida casta, como Él nos pide, en matrimonio, tengan la certeza de que Él pone todos los medios para que esto se pueda llevar a cabo y además de forma pacífica. Esto es lo que yo les puedo compartir como vivencia. O sea, que sí es posible. Sí es posible vivir en el matrimonio cuando después que ha acabado su función procreadora. Porque exacto, yo entiendo que que no te vas a casar con una persona para vivir en castidad. O sea, si son para vivir en vamos a decir, castidad es ser fiel a tu esposo mientras tengas la capacidad de procreación. Vamos a volverlo a decir. Si tú eres un joven, una joven, se van a casar por el sacramento del matrimonio y el objetivo es tener su familia, procrear, ¿verdad? Colaborar con Dios y tener sus hijos. Pero llegará un momento en que, una vez que haya tenido sus hijos, que ya no tenga esa función. ¿Por qué? Porque ya son mayores, ya pasó el tiempo y el Señor les irá, si ellos quieren hacer la voluntad, les irá revelando que ya llegó el momento. Porque yo creo que no es algo que podamos decir, es a tal edad o lo dejas de esta manera. No, yo creo que es algo que Dios, si tú vives y quieres vivir la divina voluntad, el Señor te va a decir que quiere.
Tú le vas a decir, Señor, ¿quieres que me case? ¿Quieres que me case? ¿Quieres que tenga hijos? ¿O quieres que me quede célibe y consagrado como religiosa o religioso, sacerdote o religiosa? ¿Quieres que me case? Me casé. Muy bien, fue su voluntad, me mostró que fue su voluntad. Tuve los hijos. Ya llegó un momento que yo ya estoy incómodo o incómoda. ¿Por qué? Porque quiero ir a más espiritualmente. Le voy a preguntar al Señor. Señor, ¿qué quieres? Además de a mi pareja, obviamente a mi pareja también. A mi pareja le tengo que preguntar y no la voy a exponer, ¿verdad? Porque está dentro del sacramento del matrimonio. Pero si Dios quiere, Dios pone las cosas. Pone las cosas. Yo conozco muchas parejas que ya son mayores, y no muy mayores, ¿eh? No muy mayores, pero que ya tuvieron sus hijos y que viven en matrimonio Josefín, viven en castidad. Y viven súper felices. Viven a los hijos, van los nietos, todo. O sea, viven muy contentos. ¿Por qué? Porque están viendo a Dios en su relación. Eso yo creo que también es muy importante, Jesús, que veamos a Dios en la relación hombre-mujer. Cuando la vemos solamente por una satisfacción sexual o económica o de que no quedarnos solos, pues eso no es el matrimonio. Eso no es el matrimonio. El matrimonio es una complementariedad querida por el cielo. Y hacia el futuro, en el reino de la divina voluntad, no se van a casar sino aquellos nada más que la divina voluntad les pida casarse. Así de claro. No sé, Jesús, ¿qué quiere decir? Estoy viendo algún comentario, sabe que siempre me fijo porque me interesan muchísimo los comentarios de las personas. Hay una, no sé si es afirmación o pregunta en el que dice, no me gusta, el acto sexual para procrear no es un acto en la divina voluntad. No sé si es una pregunta o es una afirmación. Yo creo que si sí. Si es una afirmación, yo tengo que disentir de esa afirmación. Si es una afirmación, disiento, y disiento solo por un motivo. Si el Señor nos está diciendo que el fin para el que creó a la criatura con un órgano reproductor para participar de la creación, para dotar a cuerpos, para albergar almas de él, al participar la criatura con el creador de la creación, ¿qué mejor acto es ese que participar de la voluntad de Dios, o claro, la divina voluntad? Es inherente, va de suyo, o sea, es inherente a. Lo que no es inherente a es el caso contrario, el tener relaciones sexuales por y para el placer. Por supuesto que no es un acto que pueda unirse Jesús a llevarlo a cabo. Es decir, si vivir la divina voluntad, según lo entendemos, es que Jesús participa en cada uno de nuestros actos en unidad con nosotros. Él viene con su parte divina y nosotros ponemos nuestra humanidad para que él pueda llevar a cabo lo mismo que hizo cuando estuvo entre nosotros. Él tenía una naturaleza humana como hombre y una naturaleza divina como Dios, segunda persona. Ahora que su cuerpo está glorificado, su humanidad ya no dispone de ella, anda buscando criaturas, almas, víctimas que quieran disponerse con su humanidad a poner lo que a él le falta, que es la humanidad que ya está glorificada. Ya no puede sufrir, no puede sentir. Por tanto, en el momento en que la criatura está cumpliendo con los fines para los que fue creada, por supuesto, que está llevándolo a cabo. Ah, bueno, es que me acabo de ver a la persona que creíamos que era afirmación, porque acababa con un punto que dice que era una pregunta. Entonces, es pregunta, dice, ¿el acto sexual para procrear no es un acto en la divina voluntad? Claro que sí es un acto en la divina voluntad. ¿Para procrear? Es un acto en la divina voluntad. Claro, entonces, claro. Ahora la persona manifiesta que era una pregunta. Yo entendí que podía ser una afirmación porque acababa con un punto, no con una interrogación. Entonces decía que disentía si era una afirmación, y si era una pregunta, pues creo que hemos hecho las dos, ¿no? Hemos hecho la afirmación de que por supuestísimo que lo es, porque no nos olvidemos otra cosa, que el Señor, si hay algo de simple en el conocimiento de la divina voluntad, es que nos muestra el fin para el que fuimos creados. Y fuimos creados para vivir en unidad con Él, como Adán.
Ya, el libro de Génesis nos habla de ello. Dones preternaturales, sobrenaturales, la ciencia infusa en definitiva, es decir, el conocimiento de Dios, ¿no? Bien. Cuando más, cuando crea la criatura con unos genitales, es para seguir participando de la creación. Creamos, somos co-creadores con él. Por tanto, ¿qué mejor motivo que traer hijos al mundo? Pues qué regalo tan grande, o sea, qué regalo tan grande para y Dios siempre interviene en el acto sexual, y vamos a entender cómo la participación de Dios en el acto sexual es la procreación. Ese es el mayor regalo que da. Su participación, si no fuera un acto de divina voluntad, no tendría las consecuencias de su divina voluntad, que es la procreación. Y aún en la maldad, da sus consecuencias. Porque él participa al hombre y a la mujer de esto. Le participa de la procreación. Por eso es un acto de suma responsabilidad. Suma responsabilidad. Aquí hay alguien más. Sí, perdón. Dice que Lizeth que preguntó, por favor, aclarar. Si es pecado entonces tener intimidad con la pareja sin oponerse a la procreación, pero tampoco con la pura intención de solo tener placer. A mí sí me gustaría decirle a Lizeth que Dios puso en la relación sexual el placer, pero no para solo el placer. O sea, él lo puso. ¿Pero qué puso? Para la procreación. Pero además tiene el placer. Y eso lo puso Jesús, eso lo puso Dios. Es santo. Lo que pasa es que estamos acostumbrados o verlo absolutamente liberal solamente para el placer, o verlo sucio y malo porque es acto sexual. No, el acto sexual es santo cuando es un matrimonio y cuando están llamados y cuando los dos viven en Dios y los dos viven en gracia y los dos quieren colaborar con el Señor en la procreación. Es santo. ¿Produce el placer? Lo va a producir. Lo va a producir porque ese es el efecto. La procreación y el placer, Dios lo puso. Eso es lo que pienso, ¿verdad? Usted dígame, yo soy una persona no casada, pero tengo el criterio y he estudiado derecho canónico y todo y no está negado. El problema es ir nada más por el placer bestialmente. Nada más quiero pasármela bien, no, y no tener la consecuencia. No, yo voy por como Sara y Tobit, ¿no? Que los dos, Señor, no queremos tener relaciones sexuales solamente por un deseo humano, sino para continuar la especie, tener hijos de Dios según tu designio. Yo creo que ahí está el mejor ejemplo. Y lo leemos en las bodas lo leemos. Pues antes de tener la relación sexual, hacer oración, consagrárselo al Señor, preguntarle al Señor cuál es su anhelo en cada relación sexual. Prepararnos, es un altar. Yo creo que falta tanta formación y yo les invito a que aprendan lo que es la teología del cuerpo, que son 94 sermones que dio San Juan Pablo II y escuchen las pláticas de Christopher West. Una maravilla de lo que es nuestra corporeidad, porque son los hijos de Dios. Se llama Christopher West, teología del cuerpo. Hay cursos, hay todo para los casados, precioso para los jóvenes. Algo hermoso, pero en el sacramento del matrimonio, ¿eh? Y también para las personas que somos célibes, también, porque nuestro cuerpo es un templo, es templo del Espíritu Santo, es una preciosidad, ¿verdad? Es una preciosidad lo que el Señor nos ha regalado con nuestro cuerpo, y debemos respetarlo y debemos hacer cada uno de nosotros en nuestro estado. Si el Señor nos llama al matrimonio y es su divina voluntad del matrimonio, vivir conforme a nuestro estado. Y si nosotros somos célibes, porque somos solteros, somos célibes. No nos es lícito tener relaciones sexuales de ninguna especie, ¿verdad? O sea, yo no sé, ¿qué me puede usted comentar? Es que yo le quise comentar a ella porque está unido. Es que no, yo no veo, digo, simplemente la parte biológica, yo lo veo unido. O sea, no vas a poder quitar el placer. El placer es inherente, pero también es inherente a la procreación. Y esa es la más importante. Sí, yo, digamos, por complementar también lo que usted dice, estoy totalmente de acuerdo a lo que dice esta persona. Primero, estoy dando por hecho que es un matrimonio consagrado, porque como se menciona el concepto pareja, tenemos que ser muy, muy, muy escrupulosos con los conceptos. Yo por lo menos en eso intento serlo, ¿no? Porque no es lo mismo
ser pareja, lo hablábamos al principio del programa, que ser matrimonio. Sí, no, no es lo mismo. No es lo mismo. Y ahí se está mencionando con la pareja. ¿Se está refiriendo a su esposo con el que se ha casado ante Dios o se está refiriendo a la persona con la que convive? ¿Que lo quiere mucho? No tengo ninguna duda de que la mayoría de las parejas que no están consagradas se quieren. No tengo duda. Otra cosa es que estén haciendo las cosas como Dios quiere. Es distinto, ¿verdad? Entonces, si se está refiriendo a intimidad con la pareja, es decir, a una relación que no está consagrada por Dios, por supuesto que se está llevando a cabo un acto pecaminoso. Claro, porque es pecado mortal. Ya no hablo de procrear ni de placer, no, no. Por sí mismo, el mantener relaciones maritales con la persona con la que convivo, a la que amo, sin que esté consagrado esa relación ante Dios, estamos cometiendo actitud pecaminosa y además capital. Sí, entonces, esa aclaración es importante porque se menciona el concepto pareja. Cecilia, lo que entiendo que le ha dicho es que Cecilia ha entendido que es una relación consagrada ante Dios. Sí, claro. Y si eso es así, yo estoy completamente de acuerdo con lo que ha dicho Cecilia, por supuesto que sí. Sí, estamos hablando de matrimonio. Siempre nosotros vamos a hablar de matrimonio, relaciones sexuales en el matrimonio. No les vamos a hablar de las relaciones sexuales fuera del matrimonio. Ya sabemos que todo tipo de relaciones fuera del matrimonio, las que sean, que tengan que ver con el sexo, son pecaminosas, son contra el quinto mandamiento. No, contra el sexto mandamiento, perdón. Son contra el sexto mandamiento, son un pecado mortal. Vamos a decir, pecado grave, como le quieran llamar. Son contrarias a Dios. Dios ha hecho el matrimonio para algo santo, que es la procreación y la unidad entre los esposos. Tenemos que cumplir sus fines y el Señor es su voluntad. Y si estamos hablando de una persona soltera que quiere vivir la divina voluntad, lo primero que le tendría que preguntar al Señor: Señor, ¿quieres que me case? ¿Tú qué quieres de mí? ¿Me case o que me quede soltero? Y que ya me quede para ti. O que me haga religioso, religioso, sacerdote. ¿Qué quieres? Eso sería lo más adecuado, ¿verdad? Si ya estás casado, ya conoces aquí la divina voluntad, Dios contó con tus actos y si te dio a conocer hasta ahorita la divina voluntad es porque te concibió casado y te dejó casarte, ¿verdad? Entonces, eso es lo que quiere Dios, que de ahí partas para vivir la divina voluntad. Pero no como nuestra hermana del sábado pasado, ¿verdad? Que ella vivía, ¿no?, con una persona divorciada, ¿no? Y ella, aunque tenía ya muchos años de vivir con esa persona divorciada, ¿verdad? Ella también era divorciada, ¿verdad? Los dos, me parece, Jesús, los dos eran divorciados. Bien, ¿no? Claudia, del sábado, vean el testimonio del sábado pasado. Sí, 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 sí. Los dos eran divorciados y tenían 12 años o 13 años de vivir ya juntos, pero ella conoce la divina voluntad, empieza a hacer su camino de conversión y se da cuenta que no es lo que Dios quiere ya. ¿Por qué? Porque ella vivía en adulterio y también su esposo. O su pareja, por su esposo, por lo civil, vamos a decirle así, ¿no? Uh-huh, exacto. Entonces ella deja al esposo, que lo quería, claro que lo quería, tenía 12 años de vivir con él, porque el Señor ya le pide que deje eso. Vean el testimonio, es muy lindo, muy buen testimonio el de Claudia, porque te da a ver exactamente la problemática que hay cuando tú estás viviendo con una persona que no es en matrimonio sacramental. Estás viviendo nada más junto, ¿verdad? Porque se divorció y se divorció. Véanla, escúchenlo. Y ella hace todos los esfuerzos. Andrés, es que no te entiendo bien. Dices, cuando la pareja tiene un tipo de discapacidad casado por el matrimonio católico. Yo conozco una pareja, por ejemplo, Andrés, a ver si te sirve. Es una pareja en donde ella, o sea, que se casaron por el sacramento del matrimonio y él tiene una cierta discapacidad. Él es el que la tiene. Y ellos se quieren muchísimo, y ella sabe su discapacidad y todo, se quieren muchísimo, y quieren tener familia y todo como cualquier matrimonio. Cualquier matrimonio. Pero depende de qué discapacidad es, ¿no? Si es una persona enferma mental, por ejemplo, pues tendría que pensarlo antes de casarse con una persona en esas condiciones, ¿verdad? Porque una persona enferma mental tiene una serie de problemáticas que dentro de una relación sexual se van a hacer presentes.
¿verdad? Yo no lo sugeriría. Pero esta muchacha que se casó con este joven, que él tiene una cierta, un cierto retraso. Pero se da cuenta perfectamente del acto que hizo. Por ejemplo, dentro de la evaluación del sacramento del matrimonio, se dio cuenta que se casó con ella perfectamente. Se quisieron casar los dos por la iglesia, los dos católicos, los dos rezaban, los dos todo. Se querían muchísimo. Y ella sabía que iba a cargar con él, que iba a ser un sacramento en donde ella iba a tener un peso muy grande por la deficiencia de física, ¿verdad? Natural. Y son muy felices. Son muy felices, se quieren mucho y ella siempre lo trae a todos lados. Lo lleva a todos lados, trabajan juntos, van juntos, hablan juntos, todos juntos. Y son muy felices, les ven muy alegres, muy contentos. Pero es una cosa de palabras mayores. No estamos hablando de que se casaron perfectamente de salud y uno de ellos se enfermó, que también tendrían que permanecer en matrimonio. Porque eso lo dices en el sacramento. Dices, no, prometo serte fiel en lo próspero y en lo adverso, en la salud y en la enfermedad. Y amarte y respetarte todos los días de mi vida. Eso tú lo dices. Entonces, si después se enfermó, porque hay personas que dicen, se enfermó y ya no quiero, como dice aquí el Señor, ¿no? Se enfermó y ya no quiero saber nada. O tiene mal carácter, tenía buen carácter y ya se le puso feo el carácter. Ya no quiero saber nada de él. No. Pues precisamente para eso es el matrimonio. Y por eso es muy importante que las personas, antes de casarse, no solamente tomen los cursos prematrimoniales, sino que a la luz de Dios, y previa oración, y ayuno y ofrecimiento a Dios de todo, sepan la voluntad de Dios. Porque cuando una persona pone, antes de casarse, su petición a Dios, esto es lo que quieres para mí, Jesús contesta. Pero si tú no le preguntaste, pues también tendrás que cargar esa cruz. Y tienes el sacramento del matrimonio, vas a tener esa cruz. ¿Por qué? Porque tú lo escogiste. Y ese tiene unas consecuencias. Es como cuando tú te metes a una escuela. Te metes a esa escuela y acabas la carrera, pues tiene las consecuencias de que tuviste que estudiar en esa escuela con esos maestros, con esas dificultades, con esas propiedades, esas son así, con esos requisitos. Tienes esas dificultades, ¿verdad? Pero es muy importante que antes de tomar la decisión, antes, lo sometan a oración, a ayuno, hablen con el sacerdote si tienen un sacerdote que los dirija y tomen los cursos bien tomados. No cualesquiera chafas que ahí le firmas si nunca fuiste. No. Tómense su tiempo todos. Es una decisión trascendente para la vida espiritual. No es cualquier cosa. Te arrastras. Si tú tomas mal la decisión, te arrastras toda tu vida. Tu alma inmortal la pones en juego. Dice, cuando el matrimonio es de una persona separada, se volvió a casar por el católico, ¿están en pecado también? Pues, ¿cómo lo hizo Claudia? ¿Cómo si estaba casada, separada, a menos de que se hubiera casado nada más por lo civil, en la primera unión, y después se casaron por la iglesia? Yo conozco personas así también y muy felices. O sea, digamos, tenían una primera unión civil, pero conocieron a otra persona, se separaron de esa persona, o divorciaron, llámalo como sea, pero no estaban casados por la iglesia y se casaron con la siguiente persona, se casaron por el sacramento del matrimonio. Conozco personas que han hecho esto y han sido felices. Pero ya en esa unión ya estaban más conscientes y querían el sacramento. Se casaron por el sacramento. Eso es muy importante. El sacramento es muy importante. O lo anuló. También hay que ver en qué condiciones lo anuló, ¿verdad? En qué condiciones lo anuló y si realmente fue nulo. Si realmente fue nulo. Y se volvió a casar, bueno, pues la persona con el sacramento del matrimonio lo hizo bien. Es que los matrimonios nulos es muy controvertido, Jesús. Porque, pensemos, la persona se casó, tiene hijos, y luego dice que fue nulo. Y le dan la nulidad, ¿y los hijos dónde se quedan, hermanos? Puede ser que el matrimonio haya sido nulo, porque lo que juzga la iglesia no hace matrimonios nulos. No, lo que hace la iglesia es evaluar si el sacramento como tal es nulo cuando lo contrajeron. Pero ustedes piensen en los hijos. Pensemos en los muchachos, ¿verdad? Porque ¿cuál es el objetivo de anular el matrimonio? Cara de casarse con otro, ¿no? Eso es lo que quieren. ¿Y los hijos qué pasa con ellos? Eso es lo que tienen que evaluar.
¿Qué piensa usted al respecto, Jesús? No le oigo, no le oigo, no le oigo. No le oigo. Perdón, pongo el micro en silencio para no importunar. Este es un tema delicado, muy delicado. Muy delicado, primero, como abogado, ¿no? Usted es abogada y va a entender muy bien. Un abogado astuto puede tener la capacidad de poder generar prueba para poder convencer al tribunal eclesiástico de una nulidad. A mí me han hecho una consulta recientemente desde fuera de España sobre una nulidad y lo primero que he preguntado, ¿en qué está basada la nulidad? Para alguien que ya la tiene, la nulidad, en un país del centro de Europa. Y entonces, cuando la persona me ha dicho las causas, le ha dado una opinión profesional, y luego como cristiano, y luego como persona. La profesional, he dicho, qué astuto el abogado. Como cristiano, a mi modo de entender, no es válido. No, es que también como hombre, la causa. Y como hombre, como persona, es un artilugio. ¿Por qué? Pues porque, como usted dice, a ver, si no ha habido un consentimiento válido en la unión conyugal, si ha sido un consentimiento por coacción, por desconocimiento, es decir, siempre que hay una nulidad en el conocimiento de lo que voy a hacer, a lo que me voy a comprometer, quien sea por miedo, quien sea por falta de formación, que hay que demostrar que eso es la persona en el corazón, sabe si está mintiendo o no, porque podemos inducir al error dando a entender que es que yo no sabía lo que hacía cuando me casaba. O me he casado porque quedé embarazada y entonces, pues, para que la sociedad no me repudiase, pues accedí a casarme. En fin, solamente la persona en el corazón, por eso es un tema delicado que yo me abstengo de valorar. Hablo de datos de algunos casos que conozco. El corazón de la persona es la que verdaderamente sabe si esa nulidad es una nulidad real o no. Si realmente he tenido el error obstativo del que habla el Código Canónico. Si verdaderamente la persona con la que me casé me engañó en cuanto a su cualidad. Si verdaderamente me casé porque mis padres me obligaron. Si verdaderamente me casé porque me coaccionó la persona para no decir que se había acostado conmigo, que había hecho esto, lo otro, y por temor a tener un infundio social, me tuve que casar con él. Si porque mis padres le debían dinero, este señor quiso decirme que extinguiría la deuda si me casaba con él. O sea, casos en los que verdaderamente ha habido coacción o desconocimiento o desinformación en la calidad o en la cualidad de la persona, solamente el corazón de la persona sabe si es verdad o no, allá cada cual. Por lo cual, opinar ahí, muy delicado. Es difícil. O sea, yo creo que cada caso es cada caso. Cada caso es cada caso. Tienen que analizarlo. Si ustedes quieren saber la verdad en sus circunstancias, tienen que pedirle a Jesús. Yo le digo mucho a Jesús, cuando estoy así como lo que tengo nublado, acláramelo y espero y lo rezo. Por favor, aclárame esta duda. Por favor, muéstrame la verdad. Revélame aquello que debo saber. Revélame lo que debo conocer. Y el Señor me va revelando. A veces no me lo revela de golpe porque quizá me mataría de dolor. Es tan lindo que poquito a poquito te va revelando o te lo pone de golpe cuando es necesario. Y te hace saber, primero, si esa persona es la con la que te debes casar o involucrar. Segundo, si lo que estás haciendo está mal o no está mal. ¿Y por qué?
tercero, en un caso que no es el propio, pero es el ajeno consultado, como nosotros como abogados, si, ¿en dónde está ese caso? Si es su voluntad, si no es su voluntad. Si estuvo bien casado, si no estuvo bien casado. Y hay que orarlo. No es algo que puedas definir de manera genérica. Hay una generalidad, pero cada uno de nosotros tiene que someter su individualidad a Dios. En oración, ir con el Señor y revelar, Señor, revélanos lo que necesitamos saber. Si estamos haciendo bien, si estamos haciendo mal, si nuestra relación sexual es pecaminosa, si nosotros al ligarnos o no ligarnos o tomar pastillas, o no, te ofendimos, muéstranos. ¿Verdad? Y también aprender, leer, buscar la verdad, buscar la verdad en los escritos de nuestra iglesia, buscar la verdad con buenos sacerdotes santos, busquen sacerdotes santos, ¿no? Los que va y se confiesa y lo regaña, hijo, ya nunca se confiesa con ese, va con otro, que le va a decir lo que quiere, no. Y que yo les aconsejo a los matrimonios, primero, a las parejas que son novios antes de casarse, poner en manos de Dios si eso es lo que Dios quiere, su vida juntos. Y que se den cuenta de la responsabilidad que el sacramento es. El sacramento es cruz. El sacramento no es para pasarla bien. El sacramento es una vocación, así como también es cruz el estar solo. Cuando se está consagrado al Señor. Cuando se está casado, se tiene que cumplir con el sacramento del matrimonio. Con todo lo que esto implica, hasta que la muerte te separe. Y mi consejo es ver en la pareja a Jesús. No a tu esposo solamente. A Jesús. Ahí está Jesús. Sí, ese es tu prójimo. Si tú entiendes que ahí está Jesús y lo amas como amas a Jesús con ese amor, viendo a Jesús en él o en ella, entonces vas a hacerlo bien. Y no pensar que tú das más o quieres más o él o ella, ¿no? Es que yo doy más, es que yo lo quiero más. Nunca pienses eso. Tú da todo lo que le quieras dar porque tienes el sacramento y es hermoso. No te preocupes si es más o es menos. Ama a esa persona que Dios te puso porque con esa vas a entrar al cielo o con esa no vas a entrar, te vas a ir al infierno, ¿eh? También. Es algo muy importante. Entonces, eso es lo que les recomendaría. Muchísima oración, muchísima. Muchísima, de verdad, todos los que se quieran casar, muchísima. Y no tengan relaciones sexuales a ver si nos va a ir bien. Eso no es el matrimonio. El matrimonio no son las relaciones sexuales. Son otras cosas. Muy importantes. Es todo. O sea que se necesita mucha oración y mucho amor. Y mucha espíritu. Eres alma víctima. El que se casa es alma víctima. ¿A poco creen que es fácil? Son víctimas. Ya, o sea, aunque no lo sepan. ¿Por qué? Porque el Señor te va a poner, es un victimado por amor a Dios, en donde tú lo único que vas a hacer es servir al otro. Servir, amar, sufrir. Entonces es muy importante que evalúen la vocación matrimonial y se den por completo. No piensen que dan más, dense, entréguense con amor, perdonen con amor, porque el sacramento te da todas esas gracias. El anillo es para siempre, como dice el padre Espinosa de los Monteros. Vean las charlas del padre Espinosa de los Monteros, son buenísimas. Ángel Espinosa de los Monteros, para los que no lo sepan, tiene su canal. Y tiene unas charlas maravillosas sobre el matrimonio. Preciosas, profundas, extraordinarias sobre lo que significa ser esposo y esposa. Porque de la misma forma son esposos de Cristo los dos. Imagínense ustedes qué grandioso. Jesús vive ahí. Y leer Jesús le dicta a María Valtorta sobre el matrimonio. Es muy claro. Es lo que estamos leyendo, Martita. Es lo que estamos leyendo. Exactamente es lo que estamos leyendo. Ahí viene, ahí es lo que estamos ahora leyendo y lo que estamos compartiendo. No es el mismo infierno, Rebeca. El matrimonio es sagrado y el matrimonio es cruz, como todos los sacramentos son cruz, y no lo digo yo, lo dice Jesús y lo dice a Luisa Picarreta, que los sacramentos son cruz. No es un infierno, son cruz. El infierno no es cruz, en el infierno no hay cruz, en el infierno hay un sufrimiento sin fin que nunca se acaba y sin sentido, sin sentido. Cuando hay cruz, hay sentido, hay fe y hay amor, hay un sentido de
santidad, de búsqueda de la santidad. Muy bien, eso es básicamente, que es importante. Y las tentaciones del matrimonio con oración, oración, oración y ayuno, oración y ayuno. Oración, oración, oración. Oración ante el sagrario es sagrado, el matrimonio es sagrado. Hay que saber discernir, yo también opino que hay que saber discernir, que es muy importante. No, el diablo te da duro, el diablo te da duro en todo. Lo que quiere destruir es ahora los matrimonios, que nos cuente Jesús cómo el enemigo se opone a los matrimonios bien, bien, bien avenidos y cómo les pega a los esposos. Yo creo que tiene muchas tentaciones, ¿verdad, Jesús? Tiene muchas tentaciones los esposos. Es el objetivo prioritario del enemigo son los consagrados, es decir, los sacerdotes, el cuerpo eclesial y los matrimonios. Nos lo decía aquí, que hemos empezado el programa por ahí, el mundo se derrumba en ruinas porque primero se han arruinado las familias. Los matrimonios, es el núcleo de la sociedad. Hombre y mujer los creó como germen. Es el núcleo, y por eso también yo opino lo mismo, Gaby, que la relación sexual es sagrada, o sea, es sagrada en el sacrosanto matrimonio, en el sacramento del matrimonio es sagrada. Es participación, tanto, y la creación de Dios. El modo perfecto que él utiliza, primero, entrar en la iglesia, introduciendo a personas que, haciendo creer que son de Dios, se han instruido y no lo son. Ahí tenemos a la iglesia en Alemania, como está, que están dando de comulgar a cualquier persona que va. Y que además dicen que hay que vivir la vida, que después no hay nada. En fin, y esa iglesia, ¿no? Bueno, hay un cisma, claro, ¿no? Está reconocido mundialmente. Es iglesia. Bueno, pues ellos dicen que es iglesia, ¿no? Es decir, que forman parte de la iglesia, solo que estamos hablando de una iglesia cismática, ¿verdad? Bien. Tentados somos todos. Mentalicémonos de que no, el que no es tentado es porque está con él. Porque está con él. Entonces, a esos los deja en paz porque ya los tiene. Sí, son de él. Entonces, a partir de ese momento, nos tienta a todos. Pero nos tienta a todos, pero tenemos que tener en cuenta una cosa muy importante. El demonio es un siervo de Dios. Lo utiliza. Dice el Señor que el demonio llega hasta donde él permite. El demonio no es libre de hacer lo que quiera. Tenemos el caso de Job. O mira cuánto te quiere por todo lo que tiene, déjame que haga con él lo que quiera, dijo el Señor. No, lo que quieras, no. Haz lo que quieras menos quitarle la vida. Luego, primero, las tentaciones van acompañadas de la gracia. No nos olvidemos de esto. El Señor nunca nos deja desamparados. Lo dijo al Padre Eterno cuando se fue. Padre, están en el mundo, pero no son del mundo. ¿Quién cuidará de ellos? Y entonces, él se queda a través de los sacramentos, que es la clave de todo esto. Cualquier pertinente quiera blindarse para llevar una vida ordenada, bajo el amparo de Dios, Eucaristía diaria, confesión frecuente. Vida sacramental. Vida sacramental. Eso es oración, clave. Oración. Clave, oración. De verdad. Porque estamos recibiendo al Señor en cada momento que vamos a comulgar. Pero si además ya vamos a comulgar la divina voluntad, no voy a entrar ahí porque entonces ya podemos estar toda la noche, ¿no? Es decir, una vida sacramental. Comunión diaria. Confesión frecuente. El alma está blindada. El alma que está en gracia tiene tentaciones, pero livianas. Las tentaciones más fuertes es cuanta más lejanía tengamos de los sacramentos. Estamos siendo tentados hasta el instante de la muerte, y lo estaremos.
porque forma parte del combate espiritual que los santos han hablado en la historia de la humanidad. Por tanto, la tentación es inherente al ser humano, pero no olvidemos que la tentación la permite el Señor para podernos llevar hacia Él. En primer lugar. En segundo lugar, que el Señor da la gracia más que suficiente. Cuando le dice Pablo, San Pablo, Señor, quítame, arráncame esta espina que tengo clavada en la carne. Le dice, mi fe te basta. Es decir, no confíes en ti. Porque como confíes en ti, estás perdido. Mi fe te basta. A partir de ese momento, cuando sabemos que la tentación es un instrumento que Dios permite para elevar al hombre hacia Él, para acercar al hombre hacia Él. Todos sabemos que vino por los pecadores, no vino por los justos, porque no los hay. Entonces es un medio, es un instrumento que permite para que la criatura crezca. No nos olvidemos de esto, para que la criatura crezca. A partir del momento en que soy tentado, acudo a la oración. Velad, estad atentos y orad. Es el modo de acercar a la criatura, al Creador. Y le da la gracia necesaria para poderlo combatir. Y una de ellas es los sacramentos. Y la otra es la oración. Por tanto, ¿cómo se vence la tentación? Frecuentando los sacramentos y en oración. Orar, no rezar, es decir, vivir en presencia de Dios. Verle en todo, desde que me despierto, dándole gracias. Las gracias es un instrumento maravilloso. De verdad, créanme. Estar dando gracias a Dios, reconociendo lo que Él nos da en cada instante, desde que respiro el oxígeno por la mañana. Estar con ese sentimiento de gratitud a Dios es totalmente salvífico, salvífico en todos los ámbitos y genera una fortuna extraordinaria. Créanme, por favor, experimentenlo. Denle gracias a Dios por todo, pero gracias con el corazón. Con el sentimiento de gratitud real. Agradecerle. Con que estuviésemos en una situación de gratitud. Fíjense lo que dice la Eucaristía en la liturgia. Es nuestro deber y salvación, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, siempre y en todo lugar. ¿Por qué? Porque la gratitud es del alma hacia el Creador que envuelve la criatura con el Creador y le hace presente en su vida. Pongan ustedes un ejemplo. Cuando alguien les da las gracias por cualquier gesto de ustedes, lo que se produce entre usted y esa persona. Se produce un feedback, una simbiosis perfecta. Caso inverso, la ingratitud. Usted le hace un obsequio a una persona con la mejor intención de hacerle feliz, no porque vaya a conseguir algo. Cuando esa persona no lo aprecia, no lo valora, crea una barrera entre usted y esa persona, inmediata. Y por supuesto, rompe cualquier acto de benevolencia que pudiera usted volver a tener. Ahora, trasládenselo a Dios. Luego, la gratitud es un arma, es una herramienta del cristiano fundamental.
para Dios y para los hermanos. Seamos agradecidos. No hay nada que más aleje a Dios de la criatura que la ingratitud. Es decir, el no reconocimiento de Dios. Es una barrera infranqueable. Seamos gratos con Dios y con los hermanos. Seamos agradecidos. Y se fortificará la relación. Y esa tentación empieza a disminuir exponencialmente. Tengamos las gracias en el corazón continuamente. Si además frecuentamos los sacramentos, van a darse cuenta cómo van a tener una vida en paz, en serenidad, dulce. Van a afrontar los acontecimientos en paz. Nadie está diciendo que no vaya a haber problemas. Vamos a tener problemas hasta el día de morirnos, porque es inherente a la condición humana. Pero de vivirlo en serenidad, en confianza con Dios, en saber que todo lo que viene, viene de Él. Como le dice a Luisa Picarreta en el libro 1, todo lo que venga, guste o no guste, tómalo siempre como venido de mí. La aceptación, que nos decía el doctor Tomasi, como clave. La aceptación. Entonces, son conceptos que si los ponemos en práctica son tan simples. Gratitud, gratitud al Señor, siempre, por todo, por todo. Por todo, porque puedo caminar hoy y no me duele nada. Es que es un verdadero privilegio tener, no tener dolores. Como tenerlos y reconocer que se sirve Dios de ellos para liberar almas. Gracias. Si tenemos ese gracias continuamente en nuestro interior, ese sentimiento de gratitud, vamos a ver cambios muy importantes, muy rápidos en nuestra vida. De verdad, también se lo digo por la experiencia. De verdad. El gracias es algo milagroso. Póngalo en práctica. No cuesta nada. Y además es lo justo. Es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación. Nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar. Pero lo vimos en la Eucaristía, pero no lo ponemos en práctica. He visto un comentario de una persona respecto de una hermana que está pensando en suicidio. Me pongo a disposición en G-Reparación, si quiere ponerlo, para hablar con ella. El suicidio es una inducción del mismísimo enemigo. Sí, para terminar con tu vida y no cumplir tu misión y además con la posibilidad de condenarte, ¿verdad? Entonces, sí, entonces que no, perdone que es que no diga nombres, es que no me gusta decir nombres. Deberíamos de conocer algunos detalles, lógicamente, no es, este no es el foro para ello, pero yo le brindo el correo electrónico del cenáculo. Sí, además, lo vuelve a repetir Jesús. G Reparación. basilica@gmail.com gmail.com. Pero ya adelantamos, hizo un programa el padre Pietro excepcional hablando de esto. El suicidio, igual que la depresión, igual que la ansiedad, igual que el miedo, van todos interrelacionados, es inducción diabólica. Es inducido. Nos envían pensamientos. Nosotros no tenemos pensamientos. Nos vienen los pensamientos. Nos vienen. No son nuestros. Eso es uno de los errores que cometemos. Pensar que aquello que me viene a la cabeza
es mío. No, 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 no. Ese es el velar. Estad atentos. Estad atentos. Los padres de la Iglesia, quien quiera profundizar sobre esto, hay un libro que creo que ya hace algún tiempo hicimos un programa con ustedes, Cecilia, que difundimos ese librito, que es la Filocalía, que es una recopilación de los padres del desierto. No, usted los mencionó, pero no hemos hecho ningún programa y hemos quedado de hacerlo. Ah, pensaba yo que sí. A ver si lo hacemos. Sí, cuando guste. Sí, deberíamos hacer el programa de la Filocalía. Sí. La Filocalía es, digamos, una recopilación. Hace 20 años que leí ese libro y me marcó para toda mi vida. La Filocalía son las conclusiones a las que llegan los padres del desierto. Macario el Grande, entre otros, ¿no? San Juan de Palamós, en el que ellos, que eran eremitas, vivían aislados en cuevas, con el objeto de conocer cómo opera el enemigo. Y muestran en esta recopilación, que es la Filocalía, muestran qué tienen en común, y todos tienen en común lo mismo. Han analizado cómo opera el enemigo, lo han descubierto. Es maravilloso, de verdad, se lo digo, es maravilloso. El día que hagamos el programa daremos datos, podemos ponerlo aquí en pantalla para que lo pueda usted leer también, podemos facilitarlos el texto para que lo bajen, porque es un libro de una gran ayuda, porque nos enseña cómo opera el enemigo. Y una reducción, es decir, la mente es como una estación de radio que recibe ondas de información. ¿Ustedes tienen en su casa una radio? Cuando ustedes la encienden, tiene una antena y luego tienen ustedes un dial o un selector para poner el dial que quiero escuchar. Por tanto, es un receptor, no es un emisor. Recibe ondas que después materializa en sonidos. Entonces, la radio no emite, recibe. Esa es la mente. La mente recibe. ¿Y qué es lo que ocurre? Que el enemigo, que es muy astuto, pensamos, nos llega a hacer creer que eso que tengo en la mente es elaboración mía. Y empiezo a sentirme culpable. ¿Cómo pienso yo esto? ¿Cómo es posible que ocurra lo otro? ¿Cómo? Es decir, empieza a hacernos creer cuestiones que en el momento en que yo ya le doy más atención de la vida y me involucro, entonces empiezo a formar parte de ese pensamiento. Y ahí ya es cuando él se empieza a adueñar de nuestra voluntad. Ese ¿cómo se llama el libro? A ver si la Filocalía. La Filocalía. La sí. Filocalía. Sí, voy a estar yo aquí. A ver si mire, yo le tengo aquí hace tantos años. Mire. Está al revés. Bueno, está al revés porque lo está viendo usted al revés. Está la Filocalía. La Filocalía se ve igual al revés. Se ve igual. ¿Quién es el autor? Bueno, en este caso, es Ediciones Sígueme. Lo tienen ustedes en PDF. Hay varias versiones. Ustedes entran en Google, ponen la Filocalía y van a ver ustedes cómo se lo pueden bajar en PDF. No tienen que comprar el libro. Este es de Ediciones Sígueme, 2007. Entonces, son selección de textos de Nicodemo Magiorita, de Calisto Ignacio Xanapoulos, Gregorio Palamós, Gregorio el Sinaíta,
Teo Helmo de Filadelfia, el pseudo Simeón del Nuevo Teólogo, y de Foro el Solitario. Es decir, son los padres eremitas de la iglesia en el desierto que hablan acerca de la oración de Jesús y ellos practicaron la oración continua. Ay. Entonces empiezan a escudriñar cómo el enemigo los intenta distraer, ¿no? Y es fantástico ver cómo opera. Luego, a la persona esta que es su hermana está teniendo esos problemas de suicidio, es inducido. En el momento en que empieza a creer la persona que es así, que no merece la pena vivir, que para qué estoy aquí, todo eso es enviado. Todo eso es enviado. Todo. Todo, 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 todo. Todo enviado. Tanto el evangelio más maravilloso para mí, el que más me ha dado a conocer Dios, siempre me lo tienen en la mente presente, es este velaz y orad. Ese velaz que dice a los apóstoles allá en Gerasena, ¿no? Ese velaz, estar atentos. Estar atentos. Ese cuida tu mente más que nada en el mundo. Cuida tu mente, estate atento a lo que está pasando en tu cabeza. Estate atento a lo que está pasando en la cabeza. Te están enviando ideas que no son tuyas. Te quieren hacer ver que son tuyas, no lo son. Y caemos en la trampa. Y el enemigo, que es muy astuto, lo hace con una finura, astucia sorprendente. Y cuanto más perseveras y le detectas, más afina él. Lo hace tan real, porque fíjese, Cecilia, experiencias personales, ¿no? Hay un momento en que cuando tú ya, al mantener en vela la atención, él detecta que ya empieza a enviar también sensaciones. Es horrible, te manda pensamientos primero, ¿no? Exacto. Y luego te manda sensaciones. Exacto. Entonces, sí, claro. Sí, he inventado eso. Es clarísimo. Hay un momento que te queda confusión, porque dices, claro, es que el pensamiento lo veo, pero el tema del sentimiento es mío. Sí, o es cosas que dices, ¿de dónde viene esto? O sea, no tiene ni explicación. Fíjese lo que está diciendo esta persona de su hermana. Dice que siente que es gay y se da asco y por eso tiene esta idea de suicidio. Está viene del diablo eso, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Luego, yo lo primero que le diría es, si es cristiano, que se confiese. Realmente de los pecados de omisión y de falta de confianza en Dios. Y que empiece a acudir diariamente a la Eucaristía y, por supuesto, comulgar. Cuando empiece a hacer esto va a haber una evolución sorprendente porque se va a ocupar el Señor. Le va a empezar a dar a conocer que él realmente tiene las riendas. Quien no conozca todavía a Luisa Picarreta, recomendable, muy recomendable, el libro 1, cuando le pone el Señor a solas con el enemigo y la deja 3 años y medio, le dice, para que descubras que nada es. Cuando la criatura firmemente decide enfrentarse a él, él, que es el padre de la soberbia, cuando se le desprecia, huye, no tolera el desprecio. No lo tolera. No tolera el desprecio. Entonces, siempre en unidad con Jesús, siempre en unidad con el Señor, no lo olvidemos, siempre en unidad con el Señor, en unidad con él. Sin mí no podéis hacer nada. No olvidemos. No intentemos combatir solos porque nos equivocaremos.
Confesión frecuente, comunión frecuente. Y a partir de ahí, no eludirle, sino enfrentarlo. Enfrentarlo. Para destruirlo con la palabra de Dios. Entonces, su hermano está siendo inducido. Confesión. Comunión frecuente. Va a empezar a haber cambios sorprendentes. Sorprendentes. Y le voy a decir más. Es mujer, ¿no? Es mujer, es una chica. Dice que es triste verla así. Es mujer, ¿verdad? Yo había entendido que era mujer. Que era mujer. Sí, es mujer. La oración. Bien. Oración. Dice usted la oración. Ahora yo le diría. Vamos, intente, si no conoce la divina voluntad. Sí, está difícil que la conozca en esta circunstancia. Que reza el rosario. Me refiero a la persona, a la hermana que está hablando por ella. Sí. Esta persona que está hablando de su hermana. ¿Conoce usted la divina voluntad? ¿Ha oído hablar al menos? Sí, yo creo que sí, esta muchacha que está, sí. Ella sí, porque yo creo que está en los programas. Yo la he visto varias veces en los programas, en sus comentarios. Bueno, porque estamos hablando ya de otra cosa distinta. La oración, como hemos conocido, sí conoce la divina voluntad. Entonces, perfecto. Mire, si hay algo que el Señor nos demuestra, es que en el momento en que le damos participación en nuestra vida, Él quita de todo. Créame, pida el reino para su hermana. El reino. ¿Por qué? Porque si el Señor está permitiendo esto a su hermana es para acercarla más a Él. Sí. No tenemos que decir, Señor, que mi hermana no le ocurra esto. No. Estamos diciéndole al Señor lo que tiene que hacer. No. Si el Señor permite esto a su hermana, es con un único motivo. Es acercarla a Él. A través de ese sufrimiento. Luego no le digamos al Señor lo que queremos que haga. No. Claro, el Señor sabe que lo que hace. El Señor sabe por qué lo permite. Pídale al Señor el reino para ella. Es decir, que Él pase a formar parte de su vida. Que su hermana abra el alma para que Jesús empiece a formar parte de su vida. Eso es pedir el reino a su hermana. Pero no le diga que evite que esté siendo tentada a un suicidio. Porque lo está haciendo para su propia evolución. Entonces, dice nuestro Señor, el alma que vive en la divina voluntad parece que no hace nada, pero lo hace todo. Muy bien. Y hay otra persona que nos preguntó, hijo de Jesús, con esto terminemos, porque ya nos alargamos mucho, que es un familiar que viven juntos, no están casados por la iglesia, pero tienen varios hijos y no se llevan bien, que qué consejo les damos. Yo el consejo que les daría a esas personas es que se casen por la iglesia, porque los hijos no tienen la culpa de sus malos pasos y que es su obligación restituir todo lo que han vivido en amaciato, porque esa es la verdad, y que sepan lo que van a hacer para casarse. Yo no diría que se separen para que ya no tengan relaciones sexuales, porque ¿qué va a pasar con los niños? ¿Qué va a pasar con esos muchachitos que su papá y su mamá se separan? Más vale que se arreglen entre ellos y que renuncien a su yo y que se casen por la iglesia y reciban las gracias sacramentales. Eso es contrario a todo lo que les va a decir el mundo. El mundo dice, no, pues que se separe ya, ¿qué? ¿No? ¿Y los niños qué? Bueno, lo primero que se reconcilien con Dios, que se confiesen. Lo primero, porque están que le piden perdón a Dios y que se están viviendo en pecado. El matrimonio, sí, claro. Están viviendo en pecado capital. Están fornicando. Están viviendo en pecado capital. Han tenido hijos estando en pecado capital. Por tanto, lo primero es reconciliación. Reconciliarse con Dios, volver a Dios. ¿Cómo? Pues todos lo sabemos.
sacramento de la reconciliación, penitencia o confesión, como queramos llamarlo. Confesar que se ha llevado una vida, quizá por desconocimiento, como le ocurre a la gran mayoría, de que han estado teniendo una relación fuera de lo que Dios quiere para la criatura. Y en segundo lugar, pues después de pedirle perdón a Dios, pues evidentemente lo que decía Cecilia, claro. Casarse ante Dios a través del sacramento. Sí, restituir, porque, oye, qué fácil, ¿no? Ya tuve los hijos, ya viví con ella, ay, pues ya me voy. No, pues ¿cómo? ¿Y los niños qué? Y van a ver ustedes cómo cambian las cosas. Que no sé, que uno de los dos no quiere entrar en la vía que Dios le pide, pues usted, quien está en el programa, vaya, confiésese y no vuelva a tener relaciones sexuales en la pareja. Sí, así es. Tal cual. No es una recomendación mía de este contertulio que está aquí con usted. Yo le estoy transmitiendo lo que Dios dice en el Evangelio. Y que se postren. Ustedes tienen una relación que se denomina concubinato. Es una relación contraria a lo que Dios pide. Así es. Si usted lo quiere resolver, empiece y confiese luego lo primero. Y en segundo lugar, ponga fin a esa práctica, es decir, propósito de enmienda. Y a partir de aquel momento, si ustedes quieren continuar juntos, pues me parece estupendo. Si uno de los dos no quiere pasar por el sacramento de matrimonio, pero a partir de ahí no debería de tener relaciones so pena de volver a caer en pecado capital, claro. Esto es lo que dice la Iglesia, no es una opinión de un servidor. Muy bien. Pues tenemos muchas preguntas y todo, pero aquí nos vamos a quedar. Porque ya casi son 2 horas de programa. Hay muchas dudas y lo vamos a seguir mañana. Mañana vamos a seguir. Decir, una persona que dice aquí, eso es pecado mortal o capital. Es que es lo mismo, pecado capital o mortal es lo mismo. Significa lo mismo. Lo mismo. Yo a las personas que viven en unión libre les digo que viven en pecado mortal. Y que no tienen la bendición de Dios. Cuando quiero ser suavecita, decir, mira, no tienes la bendición de Dios. Y al no tener la bendición de Dios, te vienen muchas consecuencias muy graves. Si es una persona que no cree en nada y está totalmente alejada, si tiene alguna, que su familia más o menos, digo, pues eso es pecado y te vas a tener las consecuencias de ese pecado. No debes vivir así, porque eso te afecta. No tener la bendición de Dios te afecta a tus hijos y a ti. Yo sí les pongo que les afecta, decirle que les afecta, porque es así. Es así, además, ¿qué más les da? Si van a vivir juntos, ¿qué más les da el sacramento? Es que está el demonio entre ellos. Claro, claro. Quien no está conmigo está contra mí. Sí, claro. Entonces, si está el demonio dentro de una familia, pues usted me contará cuál va a ser el ambiente en el que se están formando esos hijos. Y sus padres, claro. Claro, claro. Pues bueno, aquí nos quedamos, Jesús, porque hay mucho que decir. Mañana leeremos la siguiente parte. Yo creo que puede ser muy largo, pero no importa. No importa. Lo importante es que nos formemos. Yo les invito a leer este escrito. Ya lo subimos a Mundo Católico TV. Se llama El Matrimonio Verdaderamente Cristiano, de María Valtorta. Ustedes lo pueden bajar, son 17 páginas. Lo pueden leer. Y es una invitación para que todos enderecemos el camino. Miren, hermanos, todos los días me llegan mensajes de que viene una gran destrucción, de que viene la purificación, de que ya está aquí la purificación, que es mañana, que es pasado mañana, que la guerra, que no la guerra. ¿Y saben qué es lo que dice el Señor? Que nosotros somos adúlteros, homicidas, asesinos, fornicarios, todo lo que se queja a Dios, que hemos dejado su ley y que hemos por eso admitido leyes inicuas y que hemos admitido a nuestros gobernantes con todo lo que hacen. Separados de Dios. Y por eso, esa es la razón de la purificación. Entonces, si nosotros enderezamos y hablamos claro con lo que se refiere al matrimonio, muchos se van a enderezar y van a dejar el pecado. Es un problema de los más grandes que hay ahorita en la iglesia, de las personas que no confiesan y no comulgan, porque viven en amaciato, porque viven en fornicación o en adulterio. ¿Verdad? Entonces, es muy importante pedirles a ustedes que tengan a bien
acercarse a Dios, dejar el pecado, porque por eso el Señor va a traer la purificación. Y por eso tenemos esos gobernantes que ahorita están autorizando y quitando de las leyes, por ejemplo, de Aguascalientes, quitando aquí en México la protección contra a favor de la vida desde el nacimiento hasta la muerte natural. Ya la quitaron de la Constitución. Y así van estado por estado minándonos. No lo permitamos. Oremos por los gobernantes y oremos por su conversión. Por el presidente, por los legisladores, por los miembros de la Corte. Oremos por el presidente de la Corte nuestro, que se llama Arturo Saldívar, por su conversión. Oremos de día y de noche, por él. Para que el Señor tenga misericordia de su alma. Pobrecito, yo lo conozco, fue mi compañero. En otro salón, pero fue mi compañero y era mi amigo. Pero ya, como le dije la verdad, ya no fue mi amigo. Ya no me quiso. Muy bien. Muy bien, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos. Si le parece, Cecilia, acabamos sí. con la frase que el Señor nos dice cuando empezamos en el texto de María. El mundo se derrumba en ruinas porque primero se han arruinado las familias. Pues así, con esto terminamos. Hermanos, meditarlo y pues nos vemos el día de mañana a la misma hora. Con Jesús Auxocúa. Gracias, Jesús, por estar con nosotros. Va a ser un poco más corto porque tenemos otro programa después, pero gracias, Jesús. Que Dios